Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto compartir esta hora completa en vivo y en directo, porque nos gusta realizar este programa en vivo y en directo para que tenga la oportunidad de participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. O también ya saben que estamos en Facebook Live y por allí también puede participar en nuestro programa. Nos escribe sus preguntas, nuestra productora nos la hace llegar y se la respondemos. Saludo muy especial para ustedes que en este momento nos están viendo por Facebook Live, para los que nos están viendo sentaditos en su casa, en su televisor, por la señal de televisión de Claro, UNE y Emcali, para aquellos que nos están viendo por la señal www.canal14.com.co, desde su computador, desde su tablet, y también para los que nos ven desde los celulares por la aplicación Canal 14 Cali. Gracias a todos por esa fidelidad. Recuerden que ustedes, cuando estamos en vivo y en directo, se pueden contactar con nosotros a través de esa línea telefónica 664-9880. Pero cuando estamos fuera del aire y también nos quieren saludar, quieren opinar sobre nuestro programa, adquirir información sobre los invitados o quieren justamente estar aquí también en nuestro programa, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedradita@canal14.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de rehabilitación física. Me gusta mucho este tema y me gusta más el invitado del día de hoy, a quien voy a saludar. Vamos a hacer contacto vía Skype desde Medellín con Sebastián Botero, fisioterapeuta, especialista en alta gerencia y director de Fisiolaser. Sebastián, qué gusto de verdad tenerte nuevamente en nuestro programa. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Hola Liliana, feliz de estar otra vez con ustedes. En oportunidades anteriores hemos estado también vía Skype y tuve la oportunidad y la felicidad de estar presente allá en Cali en directo en otro programa. Y bueno, siempre es una alegría poder acompañarlos, compartir nuestros conocimientos, nuestras ideas y bueno, que los televidentes puedan tomar todo esto para tener mejor prevención, mejor salud y ayudarse un poco a mejorar su calidad de vida. Gracias, eso sí es cierto. Hoy nos vas a dar también excelentes consejos en la parte de prevención. Y de verdad, te hemos tenido en Skype y también aquí, hemos tenido esa fortuna de tenerte en vivo y en directo. Te extrañamos, ¿cuándo vuelves por acá por Cali? Bueno, no, ya con esa invitación tan linda, no, pronto estaremos por allá. Estamos en procesos y en proyectos de hacer ampliación de nuestras clínicas, de nuestros consultorios a otras regiones del país como Cali, Bogotá, ya que gracias a Dios hemos tenido buena acogida. Y después de los programas mucha gente nos escribe pensando que estamos en Cali o que tenemos consultorio allá. Bueno, todavía no, pero estamos en ese proceso de expansión y ojalá pronto podamos llegar a eso. Eso será así y muy pronto, yo sé que sí. Y ese proceso de expansión, como lo dices, que hay que contar a nuestros televidentes. Fisiolaser, digamos, aumenta también esas sedes en Medellín. Está en este momento en la clínica Soma, en el consultorio 308 y también esa nueva sede, que felicitaciones, Sebastián, para ti y para todo el equipo en Intermédica, en El Poblado. Qué bueno, de verdad. Por supuesto que esto siga avanzando hasta que lleguemos a Cali. Claro que sí, sí. En la clínica Soma, en el centro de la ciudad, contamos con dos consultorios dentro de la misma clínica, en el cual pues nos enfocamos en terapias diferentes o en segmentos diferentes. En uno nos especializamos en la parte de manejo de dolor agudo y crónico por medio de alta tecnología y de técnicas avanzadas. Esta parte más que todo particular y pólizas. Y en el otro consultorio manejamos ya la terapia, la rehabilitación física tradicional para toda la parte de pacientes del SOA, accidentes de tránsito, ARLs, EPS y todas las personas pues, que lo necesitan. Y en El Poblado empezamos hace 2 meses largos, ya vamos para 3 meses, en la Torre Intermédica, que está en todo El Poblado, al frente de la Clínica Medellín del Poblado, y allí manejamos también toda la parte de rehabilitación especializada, manejo dolor, con deportistas de alto rendimiento, deportistas olímpicos. Bueno, tenemos una tipo de pacientes muy chévere y bueno, que podemos ayudarle a todo el mundo. No es que solo nos especialicemos en deportistas y en este tipo de pacientes, sino que tenemos un buen manejo con ellos, pero todos los pacientes son bienvenidos para manejar todo tipo de dolor, fibromialgias, artritis, artrosis, problemas de columna, de rodillas, bueno, postoperatorios ortopédicos, lesiones musculares, todos son bienvenidos
a que nos visiten y a que puedan manejar su dolor. Lo más importante es mejorar la calidad de vida de todas las personas. Eso es cierto, mejorar la calidad de vida. Y ahorita que nos nombras deportistas de alto rendimiento, por ahí vi una última foto con Cuadrado. Sí. Es un orgullo para nosotros que los médicos de la Selección Colombia nos hayan referido, pues sí, y mandado a Juan Guillermo Cuadrado para hacer un proceso de recuperación muscular. Ustedes saben que después de estos procesos tan fuertes como el Mundial, llegan un poco sobrecargados, con los músculos muy, muy tensionados, muy fuertes. Entonces, estamos haciendo un proceso con él antes de que regrese a Italia, a Juventus, y pueda empezar otra vez temporada en Italia en agosto. Qué bueno. Si ustedes también quieren ver esa foto y ver, por supuesto, todo el trabajo de Sebastián, pueden visitarlo en sus redes sociales, arroba Sebastián Boteroe o arroba Fisiolaser. En esas dos cuentas de Instagram, ustedes pueden adquirir mucha más información sobre todo el trabajo de Sebastián y sobre todo el trabajo con deportistas de alto rendimiento. Sebastián, digamos que hoy nuestro tema es rehabilitación física. ¿A qué nos referimos? ¿Qué estamos hablando cuando nosotros decimos rehabilitación física? Bueno, Liliana, vamos a empezar por el principio y por lo más sencillo, que a mí me gusta es que todos los pacientes entiendan y los televidentes en este caso entiendan los términos como si fuera, como decimos por ahí, coquito, y que no hablemos con términos raros, ni científico, ni médico. Como su palabra lo dice, rehabilitación física es un tipo de manejo, enfoque en la parte de fisioterapia o de otras disciplinas, por decirlo así. Puede ser la ortopedia, puede ser la fisiatría, puede ser los médicos deportólogos, que nos enfocan este tipo de pacientes para rehabilitar o mejorar las condiciones o las cualidades físicas que cualquier persona puede tener alteradas. ¿Por qué? Por muchas razones, por accidentes, por lesiones deportivas, por actividades laborales, alguna enfermedad laboral. O simplemente por malas posturas, por sedentarismo, por afecciones físicas o de salud que posteriormente afectan a alguna cualidad física. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de rehabilitación física. Cualidades que tenemos en el cuerpo diariamente, como la estabilidad, el equilibrio, la fuerza, la movilidad articular, la coordinación, la marcha, y bueno, otro sinfín de cualidades que tenemos en nuestro cuerpo y que se ven alteradas por cualquier razón. Ahí entramos nosotros como fisioterapeutas a ayudar y hacer un proceso de recuperación y rehabilitación física. Claro, Sebastián, digamos que el objetivo de esta rehabilitación física es devolverle esa funcionalidad a la persona que tal vez por cualquier motivo lo perdió, tratar de que quede como si nada hubiera pasado. Claro que sí, tenemos el objetivo principal, que es funcionalidad con el objetivo de las actividades de la vida diaria, y enfocado a las personas que trabajan, que vuelvan a poder, que puedan ser otra vez funcionales a nivel laboral. Entonces tenemos esos dos enfoques: personas que no trabajan o que no tienen necesidad de trabajar, que puedan a su vida diaria, actividades básicas cotidianas, como las llamamos, como es vestirse, cepillarse, bañarse, hacer, bueno, todo lo del día a día. Y las personas que sí necesitan esa reincorporación a la vida laboral, hacemos ese enlace entre la vida diaria y la vida laboral para que también puedan lograr esa incorporación a su vida laboral y no tengan ningún problema o ninguna limitación en su trabajo. Y en el caso, digamos, de aquellos deportistas de alto rendimiento, si devolverles, digamos, esa capacidad que tienen física alta. Claro que sí. Entonces, cualquier tipo de deportistas, no solo hablamos del alto rendimiento, sino deportistas aficionados, amateur, semiprofesionales y ya profesionales o de alto rendimiento, o en este caso deportistas olímpicos, panamericanos o de competición. Lo que hacemos es, primero, manejar toda la parte de dolor y de inflamación para que no, eso no les moleste, y luego hacemos toda la parte de reincorporación o de mejoramiento de las cualidades físicas enfocadas al gesto deportivo especial de cada uno de esos deportistas. Si estamos hablando de futbolistas, estamos hablando de atletas, que ahorita también tenemos bastantes atletas con nosotros, como Muri Conejo, Carolina Tavares, Joana Rieta,
que son Jacobo de León, que son deportistas olímpicos a nivel colombiano y que se están preparando para toda la parte de Panamericanos, Suramericanos y ya posteriormente Olímpicos. Entonces ya se hace ese acompañamiento para ese gesto deportivo especial para cada uno de sus disciplinas, porque no es lo mismo la musculatura o las cualidades o los gestos deportivos que tiene un futbolista como Juan Guillermo Cuadrado a uno como a los gestos que tienen los atletas, si son de velocidad, si son de resistencia, y bueno, y así cada disciplina, voleibol, basquetbol, y así cada disciplina como la manejamos de una forma diferente. Claro, y tú lo has dicho, digamos que la rehabilitación física entonces es individualizada, va a determinarse dependiendo de, digamos, las cualidades físicas de la persona, pero también su profesión o dependiendo del trauma que lo llevó a necesitar una rehabilitación física. Claro que sí, eso es lo más lindo y lo más importante de la rehabilitación física y la fisioterapia, que es totalmente personalizada, individualizada y que va enfocado es a las necesidades y a los objetivos que cada persona deba cumplir, en este caso lo que hablamos, deportistas en la parte laboral, en la parte de la vida diaria doméstica, si estamos hablando de personas que trabajan en el campo para sus labores diarias, si estamos hablando de personas, por ejemplo, que montan a caballo para realizar su actividad de montar a caballo, bueno, y así cada una. En ese caso es un proceso que tiene una coordinación, una programación, una organización para que por fases se vaya logrando esas metas y como tú decías ahorita, por ejemplo, en el caso de los deportistas también puedan llegar de una vez a lograr ese objetivo que es volver a ser competitivos a nivel 100%, a nivel profesional y a nivel mundial. Desde la experiencia, digamos, esos objetivos sí se cumplen, sí se logran con una buena rehabilitación física, el cuerpo se recupera y vuelve a su normalidad. Claro que sí, estamos hablando de que hay pacientes o personas que se recuperan en un 100% sin ningún problema, en un periodo corto de acuerdo a cómo se esté proyectando, por decirlo así, esa recuperación. Pues obviamente todos los cuerpos y todos los metabolismos de las personas son diferentes, entonces hablamos que cada quien tiene un ciclo diferente de recuperación, pero sí se puede recuperar 100%, las cualidades totalmente y llegar a volver a ser competitivos, a llegar a hacer las personas su labor diaria sin dolor, sin inflamación, sin molestias, y que no solo logramos o buscamos que se recuperen en esa parte inicial después de una lesión, después de una enfermedad, después de un accidente, sino que esas cualidades se sostengan en el tiempo y que no vuelvan a la recuperación inicial. Entonces, sí se puede, lo hemos logrado en muchos, pues en la mayoría. Ya no sabemos o no es bueno asegurar resultados 100%, pero sí se logra. Sí se logra, sí se alcanza, digamos, a recuperar. Sebastián, voy a hacer pausa para comerciales. Cuando retornemos, yo quiero que tú me contestes, ¿la rehabilitación física en la actualidad se inicia mucho más rápido de lo que se iniciaba antes? ¿Esto por qué? ¿Qué ventajas se encontraron? ¿Qué desventajas se encontraban? Tal vez dejar un cuerpo quieto por mucho tiempo. Voy a hacer esta pausa y ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros, seguimos en vivo y en directo, hoy hablando de rehabilitación física. Lo estamos haciendo vía Skype desde la ciudad de Medellín con Sebastián Botero, él es fisioterapeuta, especialista en alta gerencia, director de Fisio Láser, que tiene en este momento dos sedes, uno en la clínica Soma y otro en Intermédica, en El Poblado. Si ustedes desean contactar a Sebastián, conversar con él, adquirir más información sobre todo lo que hemos hablado el día de hoy en nuestro programa, pues lo pueden llamar al 321-701-0487, 321-701-0487, o también, por supuesto, para conocer mucho más de su trabajo, visitar sus redes sociales, @SebastianBoteroe, @FisioLáser. Sebastián, te decía antes de irnos a la pausa que te quería preguntar si hoy en día, digamos, la rehabilitación física se inicia mucho más rápido de lo que se hacía antes. Lili, claro, claro que sí. Imagínate que
ha cambiado tanto esto y ha avanzado tanto que, por ejemplo, nosotros también hacemos rehabilitación física intrahospitalaria. ¿Qué significa eso? Vamos dentro de la clínica, cualquier clínica que sea, y cuando después de una gran paciente está en cirugía o por alguna razón está hospitalizado, desde ese primer, segundo día que ya los médicos especialistas nos dan la orden, podemos empezar a hacer una rehabilitación física, mejorando todas las cualidades de movimiento, para evitar que salgan o que empiecen úlceras por presión por mucho tiempo estar acostados los pacientes, que se pierda la masa muscular y se atrofien los músculos. Mejor dicho, desde el primer, segundo día empezamos con ese proceso, seguimos hasta que está hospitalizado. Cuando el médico ya le da de alta al paciente, entonces ya hacemos el enlace con la parte de rehabilitación ya externa o ambulatoria, como la llamamos, y que ya se puede hacer o en centros de rehabilitación dentro de la clínica o en los consultorios ya particulares, como también los tenemos nosotros. Entonces, sí ha avanzado mucho ese tema de la duración del tiempo en el que empezamos la rehabilitación, y es mucho más corto, más rápido, y nos ayuda mucho porque avanza mucho el proceso de recuperación. Eso es cierto, porque tú lo has dicho, entonces se encuentran múltiples ventajas en arrancar antes la rehabilitación, porque antes sí que se demoraban las personas. Podría, digamos que después de una cirugía, hasta se les pedía quietud y no moverse, y todo iba cambiando, se iba atrofiando. Claro que sí. Entonces, mira que eso se ha estudiado mucho en los últimos años, y se dieron cuenta que cuando le decían al paciente que se quedara quieto, que guardara quietud, reposo, entonces empezaban a perderse la masa muscular, las articulaciones a perder su movilidad, se volvía la sangre más lenta, mucho más, se quedaba en quietud, y había riesgos de pronto de una trombosis, de una tromboflebitis, bueno, de otras enfermedades asociadas a la inmovilidad. Y bueno, no, la idea no era esa, la idea es que desde ahora tenemos que motivar o ayudar al paciente a que esté en movimiento, pero obviamente con unos cuidados, con unas recomendaciones muy específicas, muy especiales, porque tampoco es mover por moverse para después poner en riesgo una cirugía o el manejo médico que se viene realizando. Claro, eso te iba a decir. Digamos que cuando uno le dice muévase, camine, digamos que eso tiene que ser controlado, guiado, porque esfuerzos grandes no se pueden hacer si acabas de salir de una cirugía. Claro, mira que de acuerdo a cada cirugía o a cada manejo que tenga el paciente, se le dan una recomendación específica. Entonces, para poner un ejemplo, pues así cualquiera, un paciente que le hagan una cirugía, por ejemplo, de una ruptura de ligamento cruzado anterior, o de meniscos, o de una fractura de tibia peroneo, de fémur, por ejemplo, se le recomienda no apoyar o no hacer descargas de peso en el pie operado durante las primeras semanas, porque pues hay riesgo de que de pronto se dañe la cirugía o que ocurran efectos negativos ante ese manejo. Entonces se le da la recomendación, por eso se le manda o muletas o que se ayude con un caminador, con ayudas externas, para evitar ese apoyo, esa descarga de peso. Y ya cuando ha pasado las 4 o 6 semanas que el callo óseo o la cicatrización del ligamento del tenido ya está más avanzado, ahí sí ya empezamos a hacerle el manejo despacio para manejar la proprioception, la descarga de peso. Pero hay protocolos que ya están muy establecidos a nivel mundial y los manejamos de esa forma para evitar una complicación secundaria. Claro, hay que saber, digamos, en qué momento se mueve, cuándo se mueve, y también hay que saber lo que nos decías ahora, que esa quietud la mayoría de las veces no causa, digamos, ningún beneficio porque rápidamente el cuerpo se desajusta, ¿no? Digamos, el síndrome de inmovilización existe. Claro que sí, mira que eso lo vimos desde hace unos años, que salieron estudios de la Clínica de Mayo y de universidades muy, muy famosas, pues, en Estados Unidos y en Europa, que decía que desde las primeras 24 horas de quietud de un paciente en cama, fuera en casa o fuera en hospitalización, se empezaba una curva descendente, o sea, negativa, en el decrecimiento de las cualidades físicas. Entonces, como veníamos diciendo, se pierde movilidad, se pierde masa muscular, hay más riesgos de una trombosis, una tromboflebitis,
se disminuye la rapidez metabólica, se disminuye la oxigenación en sangre, y bueno, y eso es la parte física, pero si hablamos de la parte también emocional y psicológica, pues tenemos que tener claro que a nadie le gusta estar todo el día tirado en una cama o quieto o sin hacer nada, entonces eso también nos afecta a la parte psicológica y emocional. Entonces por eso sí es muy importante desde el principio tener ese acompañamiento de la rehabilitación física, los fisioterapeutas, tanto en hospitalización como en casa, si se puede, externamente, para avanzar y ser más rápido en ese proceso de recuperación. Claro, esa curva empieza a descender rápidamente. Sebastián, has nombrado algo bien importante, digamos, es la parte emocional. Cuando uno habla de rehabilitación física, digamos, ustedes como fisioterapeutas son fundamentales, pero ustedes deben trabajar con un equipo multidisciplinario porque son muchos los aspectos que hay que tener presentes. Claro, importantísima esa pregunta, Liliana, porque finalmente el cuerpo humano es un complemento, un conjunto de muchas cosas. Entonces, hay pacientes que solo necesitan la parte física, pero por ejemplo hay pacientes que necesitan el manejo por el ortopedista, por el psiquiatra, por el cirujano, por la parte psicológica, si de pronto ese paciente está en riesgo de entrar en una depresión, en una alteración emocional o psicológica, si ya es más con ya es más profundo, más complicado, psiquiatría también nos puede ayudar. La parte nutricional es importantísima porque esos pacientes tienen alguna alteración de pronto en la parte nutricional o de peso o de la calidad del movimiento de los músculos. Entonces nos podemos apoyar muy fácilmente con la parte nutricional, con nutricionistas, con nutriólogos, médicos, nutriólogos. Bueno, mejor dicho, un sinfín de especialidades que nos pueden complementar, y lo que hablamos ahorita ya después de cuando ya está saliendo el paciente a la parte ya externa y que de pronto nos dice, bueno, el paciente quiere volver a hacer ir a un gimnasio, tener su parte deportiva, entonces pues hay o fisioterapeutas especializados en esa parte deportiva o los podemos remitir o apoyarnos también en los gimnasios con los entrenadores físicos o con los educadores que también hacen una muy buena labor en ese caso. Claro. Sebastián, yo creo que hablemos en sí, digamos entonces, de la rehabilitación física, cómo arranca, como ese paso a paso. Llega el paciente, bueno, ¿y qué? ¿Ustedes qué hacen, qué analizan? Deben, me imagino que venir de pronto con exámenes previos, ¿cómo es? Claro que sí, entonces. La proyección es muy sencilla. El paciente llega a fisioterapia porque viene remitido o con una orden de fisioterapia de algún médico que lo mandó, entonces puede ser un ortopedista, puede ser un fisiatra, puede ser un deportólogo, puede ser un internista, bueno, puede ser alguna especialidad médica que vio la necesidad de ordenar ese manejo por fisioterapia, por rehabilitación física, y entonces llega donde nosotros. Normalmente ese médico o esa orden viene con un número de sesiones que lo más normal o lo más promedio es que le mandan 10 sesiones, un paquete de 10 sesiones para comenzar y para empezar ese manejo. Hay médicos que les gusta de una vez mandar 15 o 20 para que se haga un manejo pues más prolongado, pues más acertado. Llega con ese número de sesiones y la mayoría de médicos nos dan unas recomendaciones o una guía de qué quieren que le manejemos. Entonces, les dicen, bueno, vamos a manejar arcos de movilidad, manejar dolor, entonces procesos de analgesia o dolor para que disminuyamos el dolor y la inflamación en ese paciente. Vamos a manejar la movilidad articular, vamos a manejar el fortalecimiento muscular y vamos a manejar entonces si el tema es de algún problema de tren inferior, o sea, las piernas, entonces vamos a manejar la recuperación o la reeducación de la marcha para volver, que el paciente vuelva a caminar, como hablamos ahorita, 100% natural, normal, sin ningún tipo de limitación, sin cojera, sin ninguna molestia así. Y si es de tren superior, pues también toda la parte de ejercicios específicos para mejorar la coordinación de la mano con el ojo, que es lo que llamamos óculo manual, para la parte de motricidad fina y de cualidades de coordinación. Entonces nos dan como esa guía o como esa recomendación. Obviamente nosotros como profesionales que somos, después de 5 años de estudio y muchos con especializaciones,
pues también tenemos nuestra propia autonomía de decir cuál es el proceso o el plan de tratamiento y manejo para ese paciente, pero obviamente sí nos guiamos mucho de la orden y de la recomendación del médico, porque como decías ahorita, sí es muy importante esa ayuda y ese manejo interdisciplinario entre las especialidades, y con eso comenzamos. Claro. Sebastián, yo voy a hacer pausa para comerciales. Cuando retornemos, tú me contestas, digamos, hablamos de esas fases que nos hablaste un poco en alguna de tus respuestas, de las fases que tiene la rehabilitación física como tal, pero también, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en las 10 sesiones, tal vez, que son la normalidad, no se alcanza a recuperar? ¿Eso es por condición de la persona como tal o qué es lo que ha pasado? Todo eso lo hablamos después de la pausa para comerciales, pero como todos los jueves ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted, buenos días para todos los televidentes del Canal 14 Televisión en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. Y así es, aquí inicia el espacio donde le enseñamos los avances en la ciencia y la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Hoy en temas de salud hablamos sobre la actividad física, especialmente del running, un hábito que cada día toma más fuerza, se ocupa el tiempo libre y ayuda a tener un estado saludable, una actividad que se posiciona cada vez más en el departamento del Valle del Cauca. El running es una actividad física que se practica en campo abierto, donde se hace deporte y a la vez se disfruta de los espacios naturales que ofrece el entorno. El running se trata de hacer deporte al aire libre por medio de montañas, ríos, quebradas, caminos de herradura, en el cual se reúnen muchas personas para mejorar ya sea la parte de salud, parte física, también para compartir con otras personas. Esta es una disciplina que cada día toma mayor fuerza, ya que por lo regular se practica en las noches, después de una jornada laboral, lo que también aporta a la salud con un cambio de ambiente y hace regulación del estrés. Durante la semana hacemos un plan de trabajo donde hacemos o convocamos personas para hacer lo que es CrossFit, Insanity, Tabata, funcionales. Tratamos de cambiar hábitos en la parte de cultura deportiva y salud. Y lo que hacemos los que fines de semana, viernes, domingo, es hacer senderismo y compartir las montañas del Valle del Cauca. Se debe contar con elementos básicos como ropa deportiva, zapatillas adecuadas, hidratación y por supuesto una persona especializada que dirija las actividades. Ya son muchos los grupos en las diferentes ciudades que organizan esta clase de eventos y que a la vez generan periódicamente encuentros deportivos y de competencia. Nosotros somos un grupo que se llama Fuerte Forest, es una fundación social que brindamos cultura deportiva y también hacemos una carrera anual en el cual se reúnen muchos grupos del Valle del Cauca y no solamente del Valle del Cauca, sino a nivel nacional, internacional, donde nos reunimos a brindar ese espacio de carrera. Ahorita el 22 de julio va a haber la cuarta edición de la Foresta y Reto La Quisquina, donde van a haber tres distancias, 8 kilómetros, 16 y 25 kilómetros. La Fundación Fuerte Forest de la ciudad de Palmira también realiza labor social con las comunidades del sector rural, reactivando el turismo de la región. Fuera de brindar cultura deportiva y salud, hacemos campañas de siembras de árboles, recuperación de cuencas, limpieza en montañas y apoyamos algunas veredas para suministrar ya sea económicamente, para mejorar la existencia en donde viven ellos. Para aquellas personas que no les queda tiempo asistir constantemente a un gimnasio, el running es la mejor opción. Bueno, ya saben, esta es una oportunidad para que usted aproveche el tiempo libre y tenga un mejor estado físico. Nuestra cita es en 8 días jueves a las 11 en punto de la mañana. Feliz resto de día. Thank you.
rehabilitación física es nuestro tema del día de hoy. En vivo y en directo estamos hoy conversando vía Skype desde Medellín con Sebastián Botero. Él es fisioterapeuta, especialista en alta gerencia, director de Fisio Láser. Él está en Medellín, pero viaja varias veces a Cali. Cuando está en Cali, aquí está en vivo en nuestro programa, pero ustedes saben que ustedes lo pueden contactar, y él nos decía al principio de nuestro programa que la idea es abrir también su consultorio aquí en Santiago de Cali. En este momento está en Medellín, en la clínica Soma, consultorio 308, y en Intermédica, en el Poblado, 1009 es el consultorio. Pero para cualquier inquietud adicional, digamos, sobre nuestro tema del día de hoy, manejo del dolor, rehabilitación física, lo pueden contactar en el 321-701-0487 o en sus redes, @SebastianBoteroE, @FisioLáser. Sebastián, yo antes de irnos a la pausa, te decía que te quería preguntar un poco, digamos, sobre ese tiempo. Tú no lo decías, la mayoría de veces dicen que el tiempo, digamos, de la rehabilitación son 10 sesiones. ¿Qué pasa cuando en esas 10 sesiones no se cumple, digamos, el objetivo? ¿Y por qué no se cumplen esos objetivos? Bueno, Lili, preguntísima, importante, porque mira que hay variables que entran a jugar ahí en todos los procesos de rehabilitación, como en todo en la vida, pues. Entonces, tratamos que en esas 10 sesiones el paciente avance y se recupere todo lo que más se pueda, pero obviamente hay variables que entran a ser positivas o negativas para esos procesos de recuperación. ¿Como cuáles? Primero, pues el metabolismo del cuerpo. Todos los cuerpos tienen un metabolismo o una forma de recuperación diferente, que son externas, que a uno, entonces, uno no las puede controlar. Entonces, por ejemplo, uno cuando está en eso, tiene que estar muy consciente de que el cuerpo se va a ir recuperando. Dos, la conducta que el paciente tiene ante la recuperación. ¿Qué significa eso? Uno le recomienda al paciente, por ejemplo, hacer 3 sesiones a la semana en su recuperación. Pero si ese paciente, por ejemplo, no hace esas 3 a la semana, sino que va una sesión a la semana y no está juicioso en la casa, complementando y haciendo los ejercicios que uno les recomienda, entonces son procesos que se van a ir mucho más extensos, más largos y muy diferentes. Uh-huh. Otra variable que entra a jugar ahí es, por ejemplo, el alcohol y el cigarrillo. Entonces, el alcohol y el cigarrillo son depresores del sistema nervioso central que hacen que se vuelva mucho más lento la recuperación del cuerpo, de la cicatrización, de todo eso. Inclusive aumenta la sensibilidad al dolor. Entonces son pacientes que si están en un proceso de recuperación, pero por ejemplo fuman mucho o les da por tomar sus traguitos por ahí en la semana, de vez en cuando, entonces seguramente van a alterarse un poco esa conducta de rehabilitación. ¿Qué pasa cuando no se en esas 10 sesiones se logra recuperar como nosotros necesitamos o como queremos? Pues simplemente se le hace una recomendación o una orden al médico que nos remitió ese paciente para que le dé una revisión secundaria. Ese médico está revisando al paciente y seguramente el médico va a contrarremitirnos otra vez el paciente con otra orden de 10 o de 15 sesiones más. Entonces hay pacientes que fácilmente pueden llegar a 20, a 30 citas, sesiones de fisioterapia hasta lograr la recuperación completa. Claro, imagínense, pero son muchos los aspectos que hay que tener presentes y que condicionan, digamos, ese tiempo. Sebastián, ¿cuáles, digamos, si pudiéramos nombrar algunas de las técnicas más importantes que se usan en rehabilitación física? Bueno, mira, importantísimo. La principal es la fisioterapia, la rehabilitación física como tal, la tradicional, que es toda la parte de manejo de analgesia, con calorcito, con frío, con equipos de electroestimulación que llamamos TENCIEM, con equipos más avanzados que ya ahorita estamos manejando, como el láser, que lo hablamos alguna vez, el láser, ultrasonidos, otros equipos más avanzados como ondas de choque, bueno, muchos equipos de última tecnología. La parte de fisioterapia tradicional enfocado en los ejercicios, entonces ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de mejorar las cualidades físicas, de movilidad, de fuerza, de propiocepción, de estabilidad, de equilibrio. Entonces, con cosas muy funcionales y muy sencillas, que van enfocados a unas técnicas más modernas,
que llamamos rehabilitación dinámica funcional, que es como rehabilitamos a, a las personas mucho más dinámicos, ya no es acostados en una camilla, en una cama, sino que ya es más aprovechando el movimiento natural, el movimiento normal del, cuerpo del paciente enfocado a la, recuperación física. Entonces, a eso ya la llamamos rehabilitación dinámica funcional. Y ya complementamos con técnicas como la hidroterapia, que la hablamos alguna vez también, que es el enfoque de ejercicios o de rehabilitación física, pero dentro del agua, dentro de la piscina, normalmente. Y hay especialistas ya que son muy, muy avanzados en estas técnicas y lo complementamos dentro de la piscina. Dentro de la piscina hay una ventaja y es la que el peso del cuerpo no pesa lo mismo en el, piso, pues aquí en el aire, como pesa en la piscina, porque es un medio de flotación. Entonces es mucho, es mucha la ayuda, porque el paciente no va, a sentir menos miedo, va a sentir más seguridad y más tranquilidad de caminar y de, hacer algunos ejercicios dentro de la piscina. Y unas técnicas más avanzadas que estamos utilizando ahora se llama inducción y liberación miofascial. Es para pacientes que tienen dolores crónicos secundarios a alguna alteración de tejidos musculares o tendones o fascias, entonces que no mejoran con nada. Entonces ya llegamos a hacer un, abordaje de, con especialistas, obviamente no lo hace cualquiera, tiene que ser una persona muy idónea para realizar este tipo de procedimientos que se llama inducción y liberación miofascial, y con eso entonces hacemos un manejo ya más avanzado en, la parte del dolor o de recuperación de tejidos que están muy comprometidos. Has usado varias veces, digamos, la palabra avanzado, técnicas avanzadas, es decir, ha habido mucha evolución en el tema de la rehabilitación física. Sí, claro, claro que sí. Entonces, ¿por qué lo hablamos así o lo usamos así? Porque no es lo mismo, pues, y no quiero que suene a, que es diferente o a que es malo, no, pero no es lo mismo, por ejemplo, algunas algunas formas de rehabilitación o de fisioterapia que se hacen, por ejemplo, en las EPS tradicionales, a cómo se hace con algunas técnicas más avanzadas en deportistas o en pacientes que necesitan hacer algo más, más allá de lo que se hace tradicionalmente. Entonces, por eso es de acuerdo al enfoque o a la necesidad que tenga ese paciente. Claro, no, y además hay que saber que y poder usar la tecnología, que es aliada importantísimo en este tema también de la rehabilitación física. Sebastián, voy a hacer nueva pausa para comerciales y ya regresamos. Rehabilitación física, nuestro tema del día de hoy, conversando vía Skype desde Medellín con Sebastián Botero, fisioterapeuta, especialista en alta gerencia, director de Fisiolaser. 321-701-0487 para cualquier inquietud o ampliar, digamos, alguna información adicional que ustedes necesiten, ampliar algo que tal vez escucharon y que quieran conversar un poco más con él. Sebastián, digamos que rehabilitación, pues uno sabe, es habilitar nuevamente algo, digamos, que se perdió. Pero si la persona, digamos, no ha tenido cirugía, realiza tal vez deporte normal, es una persona normal, ¿podría, digamos, beneficiarse también de la fisioterapia? Claro, no, es primordial porque, de hecho, ese es un trabajo que venimos haciendo hace varios años en la parte de la concientización de las personas, de los pacientes, inclusive desde niños, estamos haciendo programas, por ejemplo, con equipos deportivos de niños, con la Punin Fútbol. Bueno, no sé si se acuerdan alguna vez, hacemos unos campamentos con el Milan de Italia aquí en Colombia, en el cual lo que siempre tratamos de hacer es enseñarle a los niños, enseñar a, las personas a tener un buen método de prevención. ¿Prevención para qué? Para que no llegue a una lesión muscular, a un daño de alguna articulación, de algún músculo, de alguna de algún cartílago, algún desgaste, y así potenciar también toda la parte de las cualidades físicas. Entonces, miren que son dos cosas que van paralelas, pero van separadas. Entonces, una parte es la parte de prevención para evitar que lleguemos a esas lesiones y a esas
molestias o problemas de enfermedades, pero también hacemos procesos de potenciación, de mejoramiento del performance deportivo, de las cualidades físicas, para que las personas tengan una mejor biomecánica, un mejor rendimiento, una mejor calidad de vida, por decirlo así. Entonces, no solo es curativo, sino que también es preventivo y de potenciación. Entonces, tenemos todos los perfiles y todas las competencias para ayudar a las personas. Claro, y además porque uno teniendo, digamos, un fortalecimiento del cuerpo, más fácil, digamos, se lleva a cabo la actividad física o las actividades normales y hay menos riesgo, digamos, de lesión. Claro que sí. Entonces, mira que, de hecho, también es un trabajo que se ha venido haciendo dentro de los establecimientos o lugares donde se realiza deporte o actividad física. Hablemos de gimnasios, hablemos de estudios de CrossFit, de algunas otras técnicas que se hacen, porque es que hay un tema que se ha venido satanizando o dañando la imagen de muchas actividades deportivas y realmente el problema no es la actividad deportiva como sí, pues en sí, sino que es la forma de realizarlo, las técnicas en que se realiza, la mala preparación y la mala educación tanto del paciente como de algunos profesionales, pues, que de pronto están haciendo estas actividades y que llegan a ocasionar alguna lesión. Entonces, el tema o ahí la ayuda es preparar a esas personas que van a empezar a realizar una actividad física o un deporte y que nunca lo han hecho o que llevan mucho tiempo sin hacerlo, que estamos hablando de una persona sedentaria, para que haga un buen acondicionamiento, una buena preparación para llegar a una buena realización de esa actividad deportiva, ese deporte, sin llegar a una lesión. Entonces sí es muy importante tener eso en cuenta porque podemos ayudar mucho a esas personas a evitar lesiones musculares. Claro. Sebastián, siempre hemos hablado, digamos, desde el principio de nuestro programa nombramos la importancia del movimiento y de esta rehabilitación de manera rápida. ¿El descanso también hace parte de la rehabilitación? Claro que sí. Entonces, miren que por eso cuando nosotros hacemos cualquier tipo de proceso de rehabilitación o de fortalecimiento, de potenciación deportiva o de prevención, hacemos una proyección o un plan de tratamiento en el cual tenemos en cuenta los espacios de trabajo muscular, de rehabilitación, de fisioterapia, pero también de descanso. Entonces, el cuerpo tiene que descansar, los músculos sufren procesos de fatiga muscular, de recuperación, de cansancio, de estrés. Entonces, sí es muy importante también tener esos espacios de descanso. De hecho, le recomendamos mucho a los pacientes en la casa, después de hacer los ejercicios, hacer la fisioterapia, por ejemplo, ponerse pañitos de agua tibia con sal de Inglaterra, con sal Epsom, para relajar o para soltar un poquito esos músculos, esos tejidos que han estado trabajando. Recomendamos hacer la piscina o la hidroterapia para también soltar o relajar un poco esos músculos. Recomendamos sauna, turco, jacuzzi para tener ese descanso muscular. Hay pacientes que les recomendamos no hacer la cita de fisioterapia todos los días, sino día por medio, para que tenga ese día de descanso, pero en la casa también hacer, no quedarse tampoco quieto, sino hacer en menor grado, en menor potencia, unos ejercicios también de recuperación. Entonces sí es importante tener en cuenta esos procesos de manejo y de descanso para que haya una buena cronología en esa recuperación. Qué buena información el día de hoy. Sebastián Botero, fisioterapeuta, especialista en alta gerencia, director de Fisiolaser. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por tan buena información brindada. No, muchas gracias a ustedes, Lili. Un saludo a todos los televidentes. Cali, que me encanta, que lo llevo en el corazón. No por nada, desde chiquito me dicen caleño, porque desde el colegio mi papá le encantaba llevarnos a todo el valle. Entonces íbamos a Cartago, a Zarzal, a La Unión, mejor dicho, por todos lados. Entonces, bueno, no, un saludo muy grande y espero estar pronto por allá.
Claro que sí, ah, bueno, Caleño, entonces aquí te tendremos pronto cuando vuelvas y estés aquí en nuestra ciudad, en vivo te tendremos aquí. Muchísimas gracias y a nuestros televidentes les recordamos que lo pueden seguir en redes sociales, @SebastianBoteroE, @FisioLaser o comunicarse al 321-701-0487. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.